Qué culitos? bienvenidos a un nuevo episodio de Psico y Psico, Psico Psycho Psico, Psycho, 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 Psycho o como lo llama la comunidad médica de Islandia o Islandia, el psicólogo y la psicópata. Les presento la titular de este programa, la licenciada Gabriela Salazar. ¿Cómo está, licenciada? Muy bien, gracias a Dios. Lo, <laughs> lo que no me gusta es que ya cada vez más gente cree que soy la psicópata. ¿Por qué? Pues en todos lados, en Islandia y en no sé qué partes. ¿Qué le puedo decir? La raza no miente. ¿Yo no empecé con eso? No. No. Ok. Pinche gente. Oiga, hablando de gente pinche. La primera persona en comunicarse el día de hoy en esta transmisión fue Abish Arroyo. Y en su momento de gloria puso, es súper bonito ver una pareja tan enamorados como usted. O sea, ibas bien y tenías que poner una putería. O sea, pero felicidades por ser la primera persona en el inicio de la transmisión. Saludos a Claudio García, Elizabeth Nava, Víctor Pompa, ya Yali Castillo, Alex Almeida, Alejandra Maldonado, Gabriel Castellán Paulín Maldonado, Adela Tobarda, Daniel Casillas, Omar Payares Eduardo Villagón, Cosante, Joaquín Miñangos, ya el Salinas Cedro trejo, Jata Davis, el Jesús Oral de Claudio García, Nicané, muchas y me Todos esos chinguen a su madre de parte de la licenciada. No es cierto. Ya Hijo, Yo nunca por he dicho Ni que chinguen a su madre. No, es serio. cierto. Es más, que la re chinguen. No. Es más, que agarren una regla y que se vayan derechito a chingar a su madre. No. Que compren una moto y que le rumben a chingar a su madre. <laughs> que vayan y compren Hola, un poco ya, de. Ya. <laughs> Oigan, qué grosera que soy, ¿eh? Qué pelada sí, la licenciada. Sí, qué grosera que soy. Perdón, perdón por eso. No pasa nada, licenciada. Eh, hijo, ¿de qué vamos a hablar hoy? De la resistencia al dolor. Uh. Soy una máquina, yo, para el dolor. Es que eso lo vamos a aclarar el día de hoy. Pero la resistencia al dolor. Sí. ¿Qué dolor estamos hablando? Dolor, bueno. Estamos sí, hablando sí. de dolor físico, psicológico o el dolor que un día de mí se fue y que hoy volvió y yo no lo acepté. <laughs> de los tres. Ok. De los tres. Es que la vez pasada salió este tema porque estábamos comentándolo en la comida. Aquí, el señor aquí presente y yo. Y entonces decíamos de que qué fácil es que una mujer pueda aguantar cierto tipo de dolor y el hombre no, uh -huh. y al revés. Y a qué se deberá. Exactamente. ¿Sabe que quisiera abrir con un ejemplo a muy ver. fresco? A ver, dígame. Porque eh, estábamos haciendo unas pruebas que era someterse a una especie de dolor físico, ¿ok? No les puedo decir mucho, básteme con decirles que las personas que más soportaron el dolor fueron Rachel Acosta, Chayo Prieto y El Cuervo. Tenemos la teoría de que o bien el cabello largo juega un papel importante, importante en la resistencia al dolor o la ausencia de pene, cualquiera de esas dos pudiera resolver, pero es un hecho que por así decirlo participaron cuatro mujeres y dos de ellas aguantaron más que todos los hombres. Dolor sí, físico. Dolor físico. Impresionante. De hecho, cuando se hacen las pruebas COVID, también. También. O sea, tú ves a las mujeres y estar así, o sea, estoicas, ¿no? Así como que me, medio hacen así una carita como de que van a estornudar nah. o algo así. Pero los hombres. Nah. Es apenas. Espérate, tú ya ni te hago nada. En su opinión, ¿quién, ¿quiénes seríamos? Voy a, pienso que voy a estar ahí. El top tres de menor resistencia a la prueba COVID. Poncho Treviño. Ok. No, Poncho Treviño. Aquí lo escuchó primero, el más puto es Poncho. No, no, no. A la prueba COVID. <laughs> ¿Y se no, no, eso no es cierto, <laughs> Poncho. Poncho Treviño, cada que se hacía una prueba de verdad. No, yo tengo un audio. Sí, azul, azul lo grabó otra. una vez. Porque es como si se estuviera vomitando. Y grita y hace, pero fuerte, o sea, se escucha en toda la casa. Es que sí se siente como que vas a vomitar cuando estás en la prueba COVID. No. ¿No? Sí. Pero, a ver, ¿por qué? ¿No será que tenemos distinta la nariz hombres y mujeres? ¿Tú sientes que vas a vomitar, Yami? No. ¿Usted, señora? ¿Tú, Corea? No. Es puto, ah, pues. ahí está. Ahí está. Pero, bueno, Cuervo y... y, y... Le de, de puedo decir todos. Cristian hace el mismo ¿Christian? drama. ¿Cristian? Ajá. Rodrigo, mm. mi hijo. Eh, eh, también La Mole. Bueno, a La Ese Mole como, nunca lo oh. he visto. No, o sea, ¡ay, al, O sea, si sí, pide paz. Checo al, llora. Al que medio escuché fue a Checo un día que estaba afuera y lo oí. Digo, ¡Hala! Sí, a a todos que los nos están de matando. Matar. Sí, sí, pero así. Y las niñas no, o sea, bien seriecitas y así como. <laughs> ¿Qué? Hay otra teoría. A ver. Y por la cual también corea, por eso no. A ver, ¿cuál es la teoría? Es que uno no está acostumbrado a tener objetos en la garganta, licenciada. Pero corea sí. Yo no dije nada, Corea. Los viernes noches. Viernes de, de ahorcar coreas. Pero sí, el para la prueba COVID que hacemos aquí en Frank Hollywood, no es que los hombres hagamos tantito más pedo que las mujeres. No, no, no. Es diametral. O sea, sí, sí, ninguna sí. mujer hace el más mínimo ruido. Y entre hombres estamos como que entre sí. este, este, este y este Ajá. y este. Sí, sí pero bueno, yo, yo digo la verdad, Poncho, porque es el que más me tocaba haber seguido en la pastelería que se hacía la prueba ya, y era todo un espectáculo. O sea, de verdad, yo le decía, hazte la temprano cuando no haya clientes. O sea, si no van a decir que quedo. <laughs> Bueno, las inyecciones, licenciada. También, las inyecciones. Mismos Poncho, Cristian y un <laughs> servidor. Y sé que la mayoría de mis conocidos hombres a lo mejor no hacen tanto drama como uno, pero sí es de. <laughs> échale, échale. Haz sí, hace sí, cuenta o sea, que van a, que la van guerra, a no la sé. amputar algo. Sí, o sí, sea, sí. Si claro. Es, si es, hay una concentración. O sea, para mí sí es como que. Tengo, o sea, no me gusta no ver, ¿sabes? Cuando me infiltraron el brazo, duele de su reputa madre. Bueno, eso sí no puedo saber, nunca me lo han hecho. No no recuerdo un dolor tan feo. <laughs> me en, han hecho muchas cosas, pero en eso Músculos. No. Sí, porque te duele, o sea, no nada más el piquete. Cuando entra el chingado líquido y días después estás que. ¡Ay, cabrón! Duele demasiado. Y la inyección me la peló, o sea, estar viendo. Es como, ¡Ah! Ok. Pero cuando tengo que estar así empinado. Pinoches... Es bueno que se la peló, ¿no? Pero... <laughs> no, es que pregúntele a mi señora madre, pero cuando de niño me inyectaban, era todo un protocolo. ¿Te acuerdas que me a caminar alrededor de la mesa? ¡Chingo! De rato. A meditar. Sí, estaba malos atrás y estaba. Ah, su es picha madre, camine, camine, camine. Como sí para. Sí te veo, sí te veo. Mental. Mi tío, Mike, que en paz descanse, se ponía mal también. Fíjate, hace poquito dice que ella también. Este, hace poquito eh, estuvimos sometidos a un tratamiento de alergias los niños y yo y te inyectaban como la solución a la que eres alérgico según para dejar okay. de serlo, ¿no? Y entonces era, son de esas in, agujitas de insulina como tipo de insulina, ¿cómo se llaman esas chiquitas? Hipodérmicas. Que, 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 que son, no son aquí sobre la piel, es una chiquita. No Subcutáneas. Esta. Ah, sí. no sé no sé tienen cierto nombre <laughs> La, si alguien sabe entonces las de insulina ajá uh -huh. y entonces bueno a ver quién se anima primero obviamente Rodrigo casi creo que ya estaba en el estacionamiento corriendo y yo con él este y Azul yo así de que bueno va y un piquetito eran mínimo no sentía nada y Rodrigo y estaba así lo decía el doctor pone el brazo el brazo flojito y el otro, sí. No, 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 espera, espera. Y Bueno, o sea, como media hora para que le pusieran la inyección a Rodrigo. Y luego ya, y lo hice. Ya, ya, O sea, se tardó más, la verdad, en hacer todo el relajo que hizo que lo que le pusieron ese piquetito. Y sabe que eh, ahí Dios es bromista. Yo sufro mucho con las inyecciones. Y mi proporción con ustedes de la familia de inyecciones es, me inyectan cinco o seis veces más al año que a ustedes. Sí. Que soy el que menos las tolera. Y seguido me tienen que estar inyectando. No, y así, pues a mí me operan más, fíjate. Una operación todavía. ¡Ay, cállate wey. la boca! ¿Sabes lo que duele una inyección? ¿Una operación qué, güey? O sea, <laughs> Dime como Ross, tú no esto. No tienes idea cuánto, ¿Cuánto duele, duele es? en este momento. Este, pero es una inyección, bueno, desde un tema psicológico, el hombre tiende a tener miedo a las inyecciones porque es algo que va a entrar por la parte de atrás. Entonces es como medio... Como fobia. No como medio miedo a, a, a estar expuesto de esa sí, zona. Eso no es normal eso. Ajá, puede... pero ¿les da miedo también en el brazo, por ejemplo? No. Hombres, ¿qué les da miedo? ¿Una inyección en la, en, aquí en la pompa o en el brazo? Porque se hablaba de eso también. Yo te digo, la, la de acá, como que... Las, las del COVID y eso. O sea, el líquido duele unas horas después. Pero el proceso, si lo estoy viendo, no tengo tanto pedo. Pero también sabe que, licenciada, y esto es algo muy a nivel personal, a ver. se me hace que es de cómo nos educaron. Creo que si hay una inseguridad por ahí. Por ejemplo, yo antes de empezar un show, siempre hago estiramientos para la espalda baja, que es estirar la parte de atrás de las piernas y la espalda, ¿ok? El, el hecho de que tengo que agacharme lo más que pueda, sin doblar las rodillas... Es instintivo, primero volteo. A ver si no hay nada. A ver si no hay nada. Y si hay raza, me hago dos pasitos para atrás para evitar el... ¿No? Y, <laughs> y si hay Jordan, meto el uppercut, Pero si es como que acá y luego te agachas. Todos los días para entrenar, primero estiro la espalda. Y es hincado. De esas que te sientas como en los talones y luego estiras lo más que puedes hacia adelante. Me es tan incómodo hacer eso. Por eso prefiero llegar temprano y tengo mi lugarcito donde sé que nadie me ve. Y ahí. Sí, sí, y sí te veo por las cámaras. Y todavía es así como. ¡Oh, hijo de su puta madre! ¿Sabes? O sea, como que. No, el hecho de estar empinado no es natural. O sea, para un hombre. Saludos Pero, a los que sí. Curiosamente, por ejemplo, los hombres toda su vida llevan un proceso desde muy chiquitos en que son toscos con ustedes se pegan, se dan zapes, se, o sea, están expuestos al dolor. Ajá. En teoría, deberían de poder aguantar más el dolor físico. En teoría. En teoría. No sé si con eso, por eso siempre están así como con miedo y la mujer, bueno... Oh, digo, oh, bueno y si que... nos ponemos a ver desde un punto de vista cavernícola, o sea, el hombre se supone que era el que estaba más expuesto al dolor por eso es que salía a cazar o a pelear contra otros güeyes. Uh -huh. Por ejemplo, esto sí lo hice, yo a Rodrigo desde chiquito, cada Ay, que podía sí. pasaba y le jalaba el yo cabello. Yo le decía, ¿por qué le haces eso? Yo le, pegaba le zapes, preguntaba eso, siempre. Fecha que ya no le duele. O sea, le decía, yo necesito que este güey haga costumbre porque, Gaby, no sé. Uh -huh. si, no, 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 no. Si de repente en la escuela, en secundaria, primaria y secundaria es cuando empieza la ojetez entre hombres y has visto a tu hijo cómo se si lleva con sus amiguitos se están pegando constantemente. Ahí sí siento yo un de nada, perro. Porque este güey ya está hecho, o sea, ya un golpecillo de sus amigos no le duele. Pero si eres hombre, y en la primaria un güey te pega, eh, ¡ay, ah, valiste madre seis años, perro! Y por ejemplo, las mujeres no, no tenemos, no sé ahorita, yo no te sé decir, Azul, que están chiquitas así, este, pero no recuerdo yo tener una amiga con la que llegara yo y me diera un zape o me aventara. O sea, porque mm. los hombres eran crueles. O sea, el, el, por ejemplo, el que le llama calzón chino. Es de huevo. Ajá, y, y duele. El eso. sacacaca. Oh, no. no, el sacacaca es el doloroso. Es el que dices que hacen la, así. De en, el o sea, en el huesito. O sea, hay otra versión que es con la punta del pie. Oh. Que es más efectiva cuando lo dominas. No es fuerte, es cierto, chicotazo. Así. Con la puntita del pie en oh. el coccis y le das cuerda a la persona. O lo que tú hacías con las toallas, ¿te acuerdas? <laughs> me lo llegaste a hacer. <risa> <risa> un día <me> el día va a pasar. ¿Qué tienes? No me pegues. <laughs> También lo, lo que hacían de un tubo. El tubo. ¿Pero, pero por qué hacen eso? No sabía decirle, licenciada. O sea, ¿les da placer provocarle dolor a alguien? O sea, es como un te quiero. Por, o sea. Porque no le pasé a decirte. cuándo me di cuenta yo, licenciada? Hasta me acuerdo perfectamente la hora. Fíjese qué cabrón. Como hay momentos que te marcan. 6.27, le puedo decir. Hicieron un baile en la escuela primaria de Gregorio Torres Quintero. ¿Con quién bailaste? Con nadie. nadie ni te conocí nadie, Licenciada. <risa> <risa> Ay, no, no. Yo bailo contigo. ¿Qué preguntas? Es bueno. Me acuerdo tanto que estoy sentado y fueron llegando güeyes de mi salón. Y llegaron dos compañeras y un compañero. ¿Va? Entonces, como venían los tres juntos, obviamente desde acá empezó a, a cagarles el sí palo. Porque, y el vato hasta medio hizo dos pasitos hacia la derecha, como no vengo con ellas, ¿sabes? Y las dos niñas llegaron. Y me acuerdo que se agarraron de las manos con la que estaba esperando. Lo tengo muy presente. Que agarren las manos. No, fuera de pedo, fuera de pedo. Ay, y empezaron a hacer así. No, no ah, sé sí. qué, que la madre, y luego lo voltean. Ajá. Pero esto, o sea, llegó, ¿qué onda? No sé qué, que la madre, y este movimiento. Y el güey que llegó, llegó con el otro copa que una puto, y le pegó así un. <risa> <risa> un ganchito en la pata, ¡Ah, chinga tu madre! una patada en la cola. Así se saludaron. No se me olvida que las mujeres se jugaron las manos y los vatos se pegaron. Y, y como que dices, sí. Todo en orden. Tu mamá me platicaba una de un niño, ah, Carlitos, que dice que si mal no recuerdo iban caminando por la calle. Y a las tortillas. Sí. Este y se toparon y entonces dice tu mamá que se, o sea se, se, vieron pero no se dijeron nada. No. Solo se pelearon. Ajá. O sea de que. Luchitas. Así, como luchitas sí. Lucharon. Ajá. Y luego cada quien se paró y se fue. Ajá. Y ya fue como su manera de decir hola. Ajá. Yo no recuerdo haber hecho nada de eso con ninguna amiga. Nunca si luchó con Cállese amiga? ya, no. Sabe que mi mente usted peleado con Cállate un, ya. Sin fin de celebridad. <risa> ah. <risa> ay, 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 haz de cuenta. Pobrecito. Dice, el golpe y el zap es menos hipócrita que el saludo de mujeres, sector Santos. <laughs> Lo raro hubiera sido que los vatos se saludaran con palmadita. <laughs> sí, Como dicta la naturaleza, dice el That's brotherhood, dice Rafael sí, o, así o, es. o también el dolor emocional Lo que platicamos de llega ah, Ahí un, no hay comparación Llega un, un compañero tuyo De la oficina, amigo, lo que sea Y si hizo un corte nuevo Si trae una playera nueva O sea, esa, joderlo uh -huh. Esa, qué feo se te ve, parece no sé qué Se uh -huh. te ve no sé qué da, da, da. Y ya pero, 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 pero. me dice Joaquín. Yo tenía un compa que cada vez que me veía me daban nalgadas. Joaquín, tu compa te quería coger. O sea, Eso no es normal, ¿eh? Eso. Cuervo? Sí, sí. No. Es que ahorita cuervo estaba agachadito, pero en una cámara y le dice, ¡ya <laughs> Pero te digo algo, no dijo nada. O sea, ni siquiera uno, ay, pérese, nada. Tienes ¿Sí camilla. <laughs> Como que no le pareció tan mal. No, mal no lo vio. No había playera de hombre, exactamente, Luis Villegas. Es, es eso que se dice. Llega alguien con zapatos nuevos, están chidos y de hombre no había. Sí. O cuando te mueras se los puedo dejar a mi niña de cinco años. Sí, 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 o, o cuando te mueras me los regalas para ponerlos en mi carro cuando es una persona con el pie muy chiquito. También se le putea por eso. Sí. Eh... Se supone que científicamente no está comprobado que la mujer tenga más umbral de dolor, este, más alto el umbral de dolor. ¿No se ha comprobado? No, se supone que no. Eh, pero sí se dice que tal vez sea por costumbre. Por ejemplo, las mujeres desde muy pequeñas empiezan, no sé. Empiezan los cambios en la pubertad y empieza a doler, por ejemplo, ah, los, los senos. Sí. Dolen los chichis. Cuando crecen, sí. sí. Si ¿Te dan como piquetitos, Sientes así feito. Cuando estás embarazada ¿Todo también. Todo el tiempo. Y da comezón, sí, bien feo. Ay, va comezón. Así es que tú estás me más. están creciendo las chichis. <laughs> las sexhes. Este, luego empiezan con los cólicos menstruales, entonces como como que te vas habituando al dolor. Entonces, el hombre no lo Procesa tanto porque en su desarrollo, lo, el proceso biológico, pues no representa tanto dolor como para una mujer. No, tan seguido no. Y la… ¿A quién? A los niños. ¿A los niños les duelen las piernas? A las niñas ah, chinga yo no recuerdo eso, lo habré bloqueado. ¿Por, fresca pie. Sí. ¿Por cómo? Frescapié. Frescapié. Fresca pues además se siente frío, ¿no? ¿Es como mentol, o okay? qué? Sí. Ajá. Ok, ok, ok. Bueno. Frescapie. Pero sí, sí es mucho menos es que el proceso. Parece doloroso. el nombre de la bebida más pedorra así de, de Tepito. ¿Quieres un frescapié ¿no? ¿Cómo? Es a ver, a ver, aquí con sus cosas. Ah, Ya van a empezar. Mire, Yo no iba a decir nada, pero ya ve cómo son estos enfermos. Bueno, sí. De hecho, fue ella, mi <laughs> <Ya, Milet. risa> ¿Por qué le dices todo? Este, Entonces, sí se va habituando más la mujer al dolor en cólicos, en, no sé, por ejemplo, cuando empieza a ir con la ginecóloga, todos los procesos que te hacen, la mamografía, por ejemplo. Yo iba bien asustada, déjeme le digo, porque apenas el año pasado cumplí 40 y apenas fue mi primera. Entonces, yo iba así de que, esperando así lo peor. Absolutamente nada. Pero es que ahí usted, licenciada, sí tiene un umbral alto de dolor. Pues es que la vida me ha curtido. Pero. Nah, pero desde novios. <laughs> de verdad, de verdad que. Que lo que sea, cada quien, dos, tres putazos a la mandíbula directo, sí los aguantaba. <laughs> sí los aguantaba. <laughs> Dale no. otro, Tebesito. Sabe, ah, hace mucho se acuerda, no sé por qué. A algo estábamos discutiendo, jugando. <laughs> si sí. Que sí. Me empezó a jalar el cabello, la jalé yo a ella, y no me soltaba, yo también la agarré, y ella no hizo ningún gesto de dolor. Y dije, cabrón, y también un día que le pellizqué, me lo regresó, yo, eh, órale, si te bañaste, y no hizo ningún gesto de dolor, y hasta dije, a ver, y le, miren vamos a hacer la prueba. Oye, bueno, la, la traje. Mamá, vamos a maltratar en vivo ahora? a mi esposa, mire. ¿No le dolió? Sí, pero me lo aguanto, soy bien macha. Mire, ahí se le marca. no hice nada. A ver, a ver tú? No, espérate ya. Ver, tú. No puedo. Ay, sí, mira. Mi religión me lo prohíbe. Pues la mía no, sí, <laughs> Bueno, en cuanto al cabello también. Tú vas a una estética y para empezar, si tú te haces luces, rayos, mechas, extensiones, lo que tú quieras. Es, es, es dolor. O sea, pues desde que las, desde que de niña las peina la mamá. Ah, sí. Siempre es un... desde, desde que te peina, de desde los ojos. Si <laughs> ¿Sí te van acostumbrando al dolor. ¿Y por qué será? A lo mejor me voy a brincar tantito. No se brinque. Pero, no, no, no. No hay. A ver, habrá hombres que digan, Yo aguanto más dolor que cualquier mujer. No sé. Lo dudo, ¿verdad? Como he dicho en los shows, la gente habla de lo que cree. Yo hablo de lo que veo. Y en mis 42 años he visto mayor resistencia al dolor físico por parte de las mujeres que por parte de los hombres. Y la diferencia es grande, ¿ok? Pero en Pero. el dolor psicológico las hacemos cagada, licenciada. Sí. O sea, es un bebé contra un gorila. Las mujeres no aguantan. Es que ustedes no tienen sentimientos. Tenemos, pero a veces un chiste es un chiste. No, mira, ¿sabes en dónde lo veo yo? Si tú y yo nos peleamos por cualquier razón, uh -huh. tú te vas a trabajar y funcionas perfectamente. Yo estoy todo el día así. Por o sea, vaya, chequese, no es bueno ser no, rencoroso No, 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 de verdad. O sea, una mujer no es como que pueda olvidar en un ratito. Y el hombre hace su pancho y a los cinco minutos ya quiere estar feliz, dice que no, no es por ahí. ¿Tiene más sentido guardar el rencor todo un día que alegrarse a los cinco minutos? Sí tiene, para mí sí. lo tiene. Dios dijo a los fariseos, <laughs> encabronados todo un día. Si no, no hacemos, okay, sí. nunca dijo eso, dijo sean como Franco. No, okay. Cállate la boca, señor, de aquí para allá. En la biblia viene. Ama y haz lo que quieras. Así, pero no. Sean cállate, como Franco. No, cállate la boca, señora, pégele a su hijo. Yo amo y hago lo que quiero. Se está portando me muy mal. Si no, mire que le caiga un rayo a Coria en este momento. <laughs> Oye, ya, me haciéndose para allá. ¿no? Ahí, ahí le va, licenciada. Hace poquito eh, estuvimos en la ciudad de México la licenciada y un servidor porque me junté a escribir con Alexa Suárez y Hugo el cojo feliz. ¡Saludos! Saludos a los dos. Durante minuto y medio estuvimos rosteando al cojo en una ráfaga entre Alexa y un servidor. ¿okay? Y Gaby estaba a carcajada, batiente. Dicen por ahí, la risa es lo que chinga. Y cojo se reía. Y luego cojo le reviró una a Alexa. Y Alexa es un comediante profesional que seguido participa en rosteos. Y aún así, sus comisuras se fueron para abajo donde sí se cagó. Yo no me reí tanto. Sí se cagó y obviamente seguimos el yo por ese. Ya vimos dónde duele, por ahí vamos. Sí, no la traían por A pan y agua, pero aguantó a la comadre, lo que sea cada quien. Pero estamos hablando de una comediante. Y aún así acusó recibo. Sí. Aún así se sobó, por así decirlo. ¿Nunca jugaban gallitos en su escuela? ¿Qué son gallitos? Disculpe. Pones el nudillo así uh -huh. y la otra persona con, con esto te pega así. Y luego. Aaah! Y luego el que sigue y el primero que se soba pierde. No. No. Los hombres, confirmen si jugaron no. algún otro nombre. Con la moneda. ¿Con una moneda? Con la uña. Con la, no, con la uña. No tenemos uñas largas. ¿Ponías en el mes abajo tu puño. Pones un puño. Ok, se golpeaban con monedas ahí en Gómez Palacio, va. En Cuautla era nudillo con nudillo. Pero no es nudillo, es esta, la falange aquí, no sé cómo se llama. Así. Pero, ojo, si pegabas aquí, no valía. Porque ahí duele mucho. Entonces, me acuerdo tanto de mi compa este, No, no sé, fíjate, yo nunca jugué a eso. Carlos nunca Arellano. Nunca a eso. Que está jugando contra Elías, en paz descansa. Y este... Ya no sé si creerte, ¿sí? Que no, lo de pases y a ver qué dice luego. ¿sí? No, ese sí, güey sí lo okay, mataron, okay. gacho, un balazo delante de su novia. Pobre. De su tío. novia, del no, de su novia de usted. No, yo no Entonces, tengo novia. novia. y dijiste a Rubí, le dieron un balazo. <risa> <risa> el, que el caso es de que este güey le pega y se le pasa tantitito. O sea, el, el juez dijo, vale, pero fue un golpe muy feo. Y pega a Carlos, ¡paz! Y donde ve que el otro güey le va a pegar, <laughs> o sea, ya perdí. Y el otro, ¿me toca? No, no, ya ganaste. No, me toca, no, ya ganaste. Ya ganaste. O sea, sí, ya. Oye, aclara cuál Rubí, porque aquella una Rubicano. No, es que no sé cómo llama <laughs> la actriz. Bárbara Mori. Bárbara Mori. Es que yo le digo que es de las actrices más guapas y él dice que es, es no, gay. Ya. ¿Ves? De seguro ahí... Cállate. Tú te imaginas. Yo, yo. Peleando almohadazo. Ay, cállate la boca vestidas así, ok Cállate Mis compañeros jugaban y sangraban Lo reportaron por eso, dice Ana sí Es que Si sí se, se juega a joderse Pero bueno, ¿por qué? No entiendo, o sea, por ¿de qué verdad Es, divertido? No es que no sé Yo no le encontraría lo divertido a pegarle a una amiga ¿A Cere? ¿eh? O sea, si le me cayera gana? gorda a lo mejor sí Pero ¿Cómo? a una amiga que quiero como pegarle no Ojo, sé. ojo sacaron un TikTok que a mí me hizo mucha gracia, que dije, sí, sí somos. Nunca ha estado licenciada en una reunión con sus amigas y de repente todas están hablando y usted se queda así como que pensando ¿Quién de todas estas me aguantará un putazo? Nunca se lo ha preguntado. ¡No! Al Chile. Se lo han preguntado, güey? Al Chile. En una peda de repente dices ¡Se vaya a que este güey me da pela! ¿No? O sea, <laughs> Si es, si hay tiro ese güey. Ajá, si, si me obligan a pelear, él. Porque ni de pedo me aguanta un putazo. Es algo que yo me lo he preguntado con todos mis amigos. Fíjate, me, ahí me siento fuerte. Okay. Ejemplo, Está fuerte. ¿sí? Sé, sé que, que si me lo propongo lo lograría, pero nunca se me ha ocurrido así como tal cual ese pensamiento, no. Nunca. Eh, nunca. No, el TikTok como el baile, Ajá. O sea, por ejemplo, usted no ve a Yami y dice, no, nah, si le pongo la putiza. <laughs> no, ¿por qué? ¿Nunca? No. Ya okay. <laughs> basta. A ver, dice. No eh, te Una competencia de ¿ve ver quién aguanta más, dice Tessa. Con mis primos yo jugaba a carro de pasaje y bocho. Ruby, lo que hagas con tus primos <laughs> es muy dentro. Sí. Tu familia está bien rara, güey. No, la, la verdad es que nunca me ha ocurrido eso. De todo mi grupo de amigas me decían que conmigo no pelearían, dice Romina, y eso que era la única que no hacía ejercicio. Pero, por ejemplo, Larisa nunca se preguntó, ¿Tú más que si ahí le pongo unos putazos. Yo le ganaba a Larisa en fuerza. O sea, de es que... <laughs> bueno, Yo claro. creo que te dejaba ganar. No, 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 no. Eso, Larisa... Larisa eso, eso hacemos. Larisa se, se ponía con toda su fuerza y nos empujábamos... A ver quién ganaba. Pero es que, bueno, la es otra historia. este Y, y, y yo la sí, la. sí la movía. No, de verdad. Usted me ha ganado también a veces. No, bueno, de verdad. Sí le ganaba. No, sí. sí le ganaba. Sí. Porque hasta se enojaba. Sí. Es que me decía, no puede ser que me ganes. Porque la es más gordita y así. En teoría debería verse como más fuerte, ¿no? Mm. Pero no. En vencidas tampoco me ganaba. No, tú sí me ganas, pero ella no me gana. ¿Cómo me acuerdo? Para empezar, mira, pon tu brazo. O sea, yo ya no pego. Sí, no llega, sí, sí, no llega. <laughs> Había una serie que me gusta mucho, se la recomiendo, se llama Scrubs, S-C-R-U-B-S. Y me acuerdo mucho que está Los dos lados de la moneda. Está El Casado. Y el que apenas empezó de novios. Ajá, el, el que anda quedando. El que anda quedando todavía. Y me mama esa escena. Y cada que la veo, suelto la carcajada, aunque sé lo que va a pasar. Y una vez se la pude aplicar a, a Azul y a Gaby. Ahí les va. No conjugando vencidas, no. Pero es está la pareja de casados, que son Torque y Carla, uh -huh. el negro y la latina. Y JD y Elliot, el puños y la güera. ¿no? Así uh -huh. los ubico yo. Entonces JD y la güera andan quedando, son apenas novios y están jugando vencidas y la morra le gana. Y este güey, ay mi amor, estás bien fuerte. Y luego <laughs> está el casado y ¡pah! le azota el brazo a su esposa. <laughs> ¿Ya ves lo que pasa? <laughs> Eso es lo que pasa cuando te enfrentas a un guerrero. <laughs> Muy orgulloso. Es <En> la mamada. <laughs> bien. <También. risa> Como cuando jugábamos, este. ¿Cómo se llama el.? Ah, el, el esto el, lo hace más gracioso, no sé por qué. El, el hockey de mesa, ¿te acuerdas? Ah, sí. ¿Me ha ganado? Sí, sí le ha ganado. Pero sí, o sea, sí no se deja ganar. Yo nunca me dejo ganar, perdóneme. De, de hecho, tira a matar. Todas las veces. Pero pues luego ya también yo me enojaba. Y... Mamá, la, la <laughs> Ahí sí, de desde novios yo le expliqué a Gaby, así está el pedo. Yo quiero ganar hasta en las canicas y los volados es más, por eso yo no juego volados ni juegos de azar me caga que mi victoria dependa de un factor aleatorio me zurra por aparte eso, ahí sí le ganaría no apuesto tampoco <laughs> a que, Cruz Azul rayados, yo no le apostaría nada porque, trancas ahí estamos, a ver se me hace que sí se cayó todo, ¿eh? por blasfemo ¿Ya, <laughs> <cayó>. ya ves, <laughs> no, ya ya regresó, ya regresó a ver. Bueno, y esa fue la vez que Gaby y yo nos separamos. <risa> <risa> okay, ¿en qué se... No, no sé en qué se quedaron, pero bueno. Bueno, nos quedamos en eso de que a ti no te gusta... Ajá. No me gusta depender de la victoria de alguien más. O sea, si un... no apuesto por un equipo. Ni de la suerte. Ni de la suerte. No, yo sí. Hay un juego que se llama Risk, que me encantaba, pero odio que los dados tengan valor ahí. El digital es una mierda. Sí. No, es que con los compas así, desde esas partidas de tres días y la madre. ¿nunca? Sí, me acuerdo. No, bueno. Ay, sí, me acuerdo. Cuando éramos novios. Como en Mario Party. Se les en... No, Mario Party es la peor pendejada del universo. Porque, no, tú te rifas. Yo los minijuegos soy una máquina. O sea, yo hago pedazos a mis hijos. ¿ok? No los dejo ganar. Porque tienen que educarse. El ojo del tigre no se prende ni se apaga. O existe o no existe. Yo tengo dos modos de vivir. Partiendo madres y dormido. Punto. Pero. Espera. No puedo de la resistencia hacia ti. O sea, con eso. Yo de, lo de gran sé. Padre yo que sé en que este usted está entrenada para decir lo contrario, pero yo sé que eso es lo que ama de mí. Mi lado competitivo nos tiene aquí. En fin. Le pego. No. no Mario, Mario. Pari. Yo le echo ganas en todos los minijuegos. Va. Le echo un chingo de ganas. Y durante la partida estoy concentrado y busco ganar. Y de repente voy por las Ajá. estrellas y tengo dos estrellas y estos tres ni una. Y de repente sale este rependejo de Mario o la estrella, no me acuerdo quién da los premios al final. Eh, Toad, el enano de mierda. Y todavía dice: Vamos a premiar al que se cayó más veces, Gaby, una estrella. Al que perdió más veces, Rodrigo, una estrella. A la que sacó más número dos en los dados y de repente estos tienen tres estrellas y yo dos y ya perdí y pendejada es esa oye, y yo gané está pendejada por eso destruí eso ni modo así son las cosas no, sí, yo juego contigo mi bueno, de, decían aquí el especialista que no es dolor este, referente a género sino a experiencias vividas, que es como depende de la persona, independientemente si es hombre o si es mujer, okay. que el dolor no es aparentemente cosa de hombres o de mujeres, lo que sí no saben es porque el hombre es como, y viene aquí la palabra más quejica, si sí dice, si sí dice, okay. eh, eh, cuando tiene alguna experiencia de dolor que la mujer. Curioso. Es que si nos ponemos a ver el porcentaje de hombres que entrenan en un gimnasio versus el porcentaje de mujeres, hay más hombres sometiéndose a dolor por voluntad. Agrégale los deportistas no de alto rendimiento, o sea, el güey que se junta a jugar pádel que es putísimo hacer eso. <laughs> si es como no no soy bueno para jugar tenis ni tan rápido para el squash, déjame meto al pádel, ¿no? Que dices, "Dude, no." Están ahí sometidos a un dolor porque se avientan al piso. Los de americano. Los que juegan rugby, los verdaderos hombres. ¿Y en cambio, los deportes de mujeres no son tan de contacto. Es, excepto la UFC, que por eso ganó Alexa, chingón, que ganó la mexicana. Bueno, empató, pero mantuvo el cinturón. Fíjense. Y en Tochito. Prosiga. Entonces, bueno, dependiendo como desde tu infancia. Los estímulos de, de dolor por los que Usted te, es mi estímulo. te has sometido y por tus diferentes este, como yo vivencias. Le doy de estímulo. Ch, deja, no me dejas concentrarme. <laughs> este es como se va forjando como el umbral de dolor de una persona. <laughs> ¡Au! Yo, por ejemplo. Pues no que aguantaba mucho el dolor y que la chingada. Pues bien. <laughs> yo, por ejemplo, en lo personal desde los tres años de edad entré a un quirófano. Okay. Y de ahí, ahí para el real. Que Es una pendejada, una niña tan chiquita ¿para que la dejan entrar a un quirófano? <laughs> Operé, todo bien. Un sí. Hauser me la pelas. <laughs> Fue a los tres años. Y de hecho, tú, tú lo dijiste hace poco, ya ves que traías este, aquí el, el la Holter. cosa esta. Ajá. Y me dijiste, no sé cómo aguantaste tú cuatro meses no. con esta bolsa pegada aquí. No. Eso es, es inhumano. Ah, no, sí, hace ese, poquito. Ese naco, de, de... Pero ahí le va, cuando me pusieron el holter, se me hizo, como es una madre que te está apretando el brazo constantemente, me empezó a irritar la piel. Sí. Y yo no aguantaba las ganas de rascarme. De entrada me hizo una ampolla de que te cagas, que hizo como un grano, que dije, no, <laughs> se me hizo un mezquino. <laughs> y, y no aguantaba la comezón. Y me acuerdo que Gaby, cuando tuvo el problema de... Colostomía. De colostomía. Traía una bolsita y traía comezón porque me lo dijo, pues, varias este, veces que si sí no aguantaba. Es un cuadrito que te ponen así y que trae como un círculo. Entonces, toda esta parte de acá que no tiene que ver con el círculo, que está abierto, trae pegamento. Entonces, eso lo tienes que traer pegado día y noche porque traes la bolsa por puesta. Por meses. Entonces, fueron cuatro meses y yo traía ya salpudido y me rascaba por encima de la... Del, de la, del pegamentito ese no. y ya traía abierta de la piel así pero fueron cuatro meses no yo yo con veinticuatro horas tuve para decir sabe que ahora que cambiamos de cardiólogo este me cayó mejor <laughs> ay sí pues no, no da lo que quieras si sí no que... sí. sabe lo que está haciendo eso no vale el, no es vale. el, el mejor cardiólogo de Nuevo León ahí sí no, quién nos lo recomendó ¿Sí o no? ¿Sí o no qué? También ¿Sí el doctor no, va cajé? por eso. ¿Puedo tomar claro? O sea... o sea, el vato me midió y dijo, al chile, es usted lo más saludable que he visto en mi vida. Palabras más, palabras menos. Men, más, menos que más. Y luego el, el, fuimos, a ver, los dos fuimos sinceros, porque es como el doctor que te atendió la última vez que, fue, que me ve y me dice, no va a dejar de fumar, ¿verdad? Yo, nada. No, nah, pues mire, pongas esto, para que pueda fumar. Por eso te me cae bien, Eddie. El neumólogo. Y este güey fue lo mismo. Dijo, ¿no vas a dejar de fumar? Y dije, al chino, no. Bueno, vas a hacer esto, esto, esto. Ok. Oiga, ¿y puedo esto? Sí, está como el doctor de Lily Marshall, a Little Bit. <laughs> el mejor doctor del mundo. como a los niños de que, este, no, que el ayuno, porque pues él tiene otros horarios de comida en la noche, etcétera Y luego le dice, pues no, no hagas ayuno. Y así de que... ¿No que no hagas ayuno? O sea... Dijo haz lo que quieras Por eso le cayó bien Me ¿qué? dijo Güey eres franco Es que a mí ya puedo hacer Lo que tú quieras y yo Ay no Pero Pero miro Y los otros Aplaudiendo ya Sí no 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 Como no, dijo de Yo de grande Le quiero hacer como usted Porque me había manejando sin placas Pero No Ahí les da el truco Traigo una chamarra Que dice Harley Davidson Entonces creen Que soy un empleado De la Harley Entregando una moto Ese es todo el pedo por eso no me detienen. ¿Y por qué? ¿Por qué qué? Y porque saben. Saben que no deben hacer encabronar a Dios. Pues no le estés cagando ya, el ya, palo al consentido estante, de, de Dios. No Internet? es blasfemo decir que eso es su es la verdad. ¿Eso qué? Consentido. Si algo le cae de puta madre a Dios, son los comediantes. ¿Tú crees? Uh, ¿Quién inventó el humor? Caso cerrado. Siguiente pregunta. que tú sí si hacía esto señala ahorita de ayuda póngala este ¿Quién le pongo, no bueno eh, <laughs> también se dice que están las diferencias inmunológicas entre ambos sexos por ejemplo de manera indirecta se relacionan con los cambios hormonales el dolor sí es cierto que hay días no sé si en los hombres pero las mujeres hay días que tienen más sensibilidad que otros okay. por el cambio hormonal. Se supone que el hombre también tiene un ciclo, ¿no? Pero dura como tres meses, un pedo así. El ciclo del hombre no me lo sé porque no es como... Es, el... Naces, creces, te reproduces y mueres. No, como el, de, como el de la mujer que es cada 28 días. Claro, hay mujeres que tienen otras cuestiones ahí y, y puede ser cada 60, cada 30, cada 80, o sea, dependiendo. Pero la regla general es un mes, ¿no? Cada mes. En los hombres no me lo sé. ¿Tú te lo sabes? Alguna vez leí, pero no creo en eso. Me niego a creer que tengo un ciclo hormonal. Me niego a creer que las hormonas tienen opinión en mi estado de ánimo. Me niego. Yo opino lo contrario. Yo diría que sí. No, a mí me jode cuando pasan así de que más de 48 horas y no estamos haciendo nada. Ahí. Pero no es un tema hormonal. No, pero sí creo que hay días en que te molesta más algo que otros días. ¿Como los martes o así? No. O sea, no sé, supón que ahorita te digo algo de una manera y ahorita te ríes y en otro día a lo mejor lo tomas como más a personal y como que no te parece tanto. Sí. Sí. O sea. ¿Eh? Ay, también los hombres, y aquí son muy chismosos y todos andan ahí de... Y <laughs> están ahí quejándose, ¿Qué? y los hombres, los hombres. ¿Qué ha dicho? Ah, no, sí, también, ya ni chinga cómo se andan quejando de que la vieja se va con otro güey la madre. <laughs> Pinches vatos, ni aguantan nada. Oye, yo estoy hablando de temas de la oficina. ¿Por eso? No, de sus vidas personales. <laughs> ¿Cuándo me...? Yo me he ofendido por lo que dijo. No, pero hay, hay días en que tomas como como que te enojas más fácil con algo que en otros días no. Y no cree, a ver, así como alucine uh -huh. que sea a lo mejor como cuando se te cae una muela o se te rompe y dices no mames se me rompió mordiendo un sándwich, dices o sea no fue por eso fue por todo lo que llevó antes de partirse que a lo mejor como la gota que derrama el vaso que dices tú güey Ayer te dije chinga a tu madre, hoy te dije dame permiso y te enojaste. Es porque traía otro pedo, ¿no será? No podemos ser adivinas. Pero quién sabe. Ah. <risa> 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 Tienes razón, azul. ¿Cómo podrían saber ustedes que en ese momento no estoy de humor ni que fueran adivinas? A nosotros no. Yo sí soy yo, por eso ni me ofendo. <laughs> a mí sí me vale ver. A mí sí, la verdad. <laughs> este por qué están felicitando a una lagartija? No, no sé. ¿Cumpleaños, ¿Qué? tal vez? Ah, dice que nadie se acordó de su cumpleaños. Por algo, por algo. Así de ser de mierda para que nadie se acuerde. No, <laughs> estaba en su casa solito con su pastelito. Feliz cumpleaños. A mí, ¿Y Harry Potter? <laughs> como ¿Cómo? Harry Potter. Bueno, también depende de lo hormonal volviendo okay. al tema. Sí. Eh, hay días en que no sé, a lo mejor las mujeres, hablando de un dolor emocional, que es cuando dices las frases de es que no es lo que me dijiste, sino como me lo dijiste, Uf. como que lo sientes como más personal. That's o gay. si no sé, si por ejemplo. La mujer en ese día no se siente tan atractiva, trae como, ay, me siento hinchada, me siento gorda, me siento fea, me siento lo que tú quieras. Y de repente, no sé, tu hombre dice, ah, qué guapa, que, o qué bien que se veía tal, o qué bonito vestido traía Fulanita. Es como que lo, lo sientes más personal que en otras ocasiones. Que es un... como mil maneras de morirte, ¿no? <laughs> Decirle a tu vieja, ay, oíste qué bonito vestido traía Fulana? Es pendejo. Sí. O sea, ¡no! No sé, a lo mejor no. un comentario inofensivo como, ¡ah, vi un vestido que me gustaría que tú te pongas! No sé. Y a lo mejor en un día cualquiera dirías, ¡ah, pues igual lo veo, me lo compro! Y en otra ocasión, ¿por qué? O sea, ¿le gustó? Se y ¿A como, quién se lo vio? Exactamente. O sea, hay, hay días que los comentarios no caen igual. Ok. ¿Y ustedes no saben qué hablando. días son? Pues no sé. Si hay días que yo me siento más cómodo. Uh, uh -huh. Es que vuelvo, ¿se acuerda lo del monólogo del culerómetro? Hagámoslo canon, o sea. Hoy ando a los chocos, ajá. Ando. Hoy ando de malas <laughs> al Chile. No sé qué traigo, pero ando que no me calienta ni el sol y ya todos alrededor es... Y ya dices, hoy me reservo de ciertas cosas, es un no voy a poder ir a tus amigos. No sé, ¿verdad? O sea, Ay, cállate. Algo. Ajá. Pero que se avise, así como como dice la mole, traigo dinero y poca paciencia. No no sé si es un tema es, de edad. Andan mis diablos y quiero matar culeros, así que digan. No sé si es un tema de edad, pero creo que eso me pasaba más antes. Como que llega a un punto en el que estás como más estable. Digo, no sé después ya con la menopausia verdad o ya se rindió licenciada conmigo ya <laughs> lo mejor pero ya no es como como, ya no que, es como. como que como que digo es perder tiempo en estupideces no sé ah, feliz sí. cumpleaños lagartija ¿eh? feliz Era cumpleaños de la lagartija. A tu madre obviamente. no no yo dije sí, feliz joder, cumpleaños joder, joder. pero no sé si me explico como sí. que llega un punto de madurez en el que dices ay qué huevo. o sea ya no okay. no quiero saber de esto y en cambio cuando eres más joven como que tienden más al drama, ¿no? De me peleé y le dije y me dijo. No, no, se la sí. De, de elote, así, Ajá. Se y... A mí me hace mucha gracia <laughs> ver publicaciones de morrillas o morrillos. No saben el pedo que traigo. Digo, ¡y! Probablemente es una mierda tu problema, pero. Pues que no. A José les murió el papá <laughs> o la mamá. y Dices, ok, va, eso es un problema. Pero acá, mire. Acá. El Ay, geniecito. mi niña hermosa, preciosa. A ver, ya es tu hijo, no yo. Ah, sí, si tú no. Nos tomó una yo, güey, como dice, ¿qué querías? Ah? ¿Qué querías? Yo soy tan madre, licenciada! Sí, tú, tú, tú tienes tu carácter y yo el mío y pues tus hijos, bueno, pues no, como dices tú, no caí lejos. El fruto del fruto árbol. El fruto del árbol, pues. De hecho, este es, ese, es, ese es otro punto. A ver. La tolerancia al dolor física y emocional también viene como parte genética. Uy, ya sé de mi lado marica de dónde viene. <laughs> sí, sí es que sí. ¿Sabes te? El... Yo decía que le dolía peinarse. ¿Cómo crees? El colmo No, yo de los no lo puedo colmos, entender, de verdad. Era mi mamá utilizando armamento para pegarme. <laughs> Porque si me pegaba con la mano, <laughs> le dolía. <laughs> y decía, es que se me rompen mis vasitos. ¡No, no me no pegues! Me ¿no? O sea, como idea. No, pero no, mejor uso esto digo, mire que... Es que tu mamá dice que cómo aguanto. Por ejemplo, ahorita que traigo, mira, bien bonitas mis extensiones. ¿Ah, no es suyo? No, no. Ah, sí okay. es mío porque yo lo compré, okay. pero no sí, es mío natural. Jale. Sí, okay. jálele, jálele. Bueno. Y entonces... De repente, como tengo mucho cabello, de repente estaban tres monas este, peinándome y secándome una de un lado de otro y yo viendo el celular. Y dice, mamá, es que como aguantas, no sé qué y dice. A mí en frío me duele peinarme, me duele el cráneo. Y yo, ¿cómo que le duele el cráneo? Sí. De verdad es algo que yo no puedo entender. No, es un bebé de dos años, mi mamá. Sí, sí, de verdad, porque sí, yo sí soy así que súper. Aguanto mucho el dolor. ¡Cállese! ¡No dije nada! Y bueno, eso también es genético. Pero sabes que mi mamá es así. Aguanta mucho los golpes. Sí, el dolor. Ah. No, golpes, no sé, ¿verdad? No, no pero. Sé. Por ejemplo, <laughs> a mi contagio. hermana, a mi hermana la menor. Sí, es bastante. No, le, a, a, a ella la tuvo sin anestesia. En parto natural. pero Llegó. Sí, o sea, llegó así, es sobres <laughs> a lo que vengo. Y ya no le alcanzaban a ponerle epidural y vas. Sin anestesia. Y mi mamá, como si nada. para todas las que andan ahí, de que el dolor de parto. Que... Yo, yo, sí, yo sí quería parto natural, la verdad. Yo sí quería rifarme ese tiro. Y sí, dije, <risa> sí, <risa> sí. Rifarme ese tiro. Sí, yo dije, se me hace que sí. Sí puedo. Por no decirme la pena. <laughs> licenciada, no una disculpa pudo. por el lenguaje eso o sea, es Sabes que yo ya andaba con las. ¿Te acuerdas cuando Azul? Yo traía las contracciones que te Te ponen el aparato para medir la contracción y oír el latido del bebé y que todo esté bien. Dice la gente que todavía puedes, ¿eh? Dice Héctor Santos, todavía se puede. No Un puedo. Parto natural. No puedo tenerlos por parte natural. ¿No? No. ¿Por? Porque eh, tengo la, la pared muy estrecha y no saldría nunca, jamás. Nunca, nunca. Me dijo el doctor que era imposible casi que yo tuviera un hijo por parto natural. Ah, dice Claudia García, yo duré 48 horas de labor de parto y me hicieron cesar al final. ¡Qué hijos de puta! Bueno, precisamente cuando yo llegué a. a gracias, traía Pablo Zacarías, gracias. Las contracciones cada, no sé, 7, 8 minutos cuando llegamos a la clínica. Y me acuerdo mucho, antes de llegar, yo le hablé a Arturo y le dije, oye, este. Sabes que traigo ya contracciones muy seguidas. Me dice, "Chécalos y si bajan de cada 10 minutos me hablas y ya te vienes." Ah, perfecto. Y yo me acuerdo que yo estaba viendo una serie la de medio y había nieve en la casa. Uh -huh. Entonces fui y me serví nieve. Estaba viendo, no, 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 nieve. Y estaba viendo la serie y entonces me daba el dolor, pero era así como un retortijón, así como, Ay. como un gas." ¿Un poquito más fuerte? Como un cólico. Uh -huh. Y ya, como que, ah, y lo anotaban. ¿no? Y entonces, ya, ya, ya le hablé yo a Arturo. Llegamos al hospital, yo ya traía las contracciones, no sé, entre cinco y siete minutos, ya casi nada, pero pues no había dilatado nada. O sea, mi hijo, ¿sabes qué? No creo que vaya a pasar y vas a estar 25, 48 horas de parto no, te va a tener no. que hacer cesárea. Y me decía él, no te duele, porque yo platicaba con él, y además de repente, así, y le decía, pues sí, pero no era algo exagerado. O sea, sentía yo, yo como. Yo estaría como Janice en frente. <laughs> <laughs> sí, sí. Y me decía: Es que traes ya las contracciones de 0 a 100 en un 95. Sí, veo mujeres ya revolcándose así de dolor y gritando. Y tú estás platicando como... De nada, licenciada. Tantas chingas le han servido para que mire. <laughs> quisieras hombre? Y, y, y no, te lo juro que no. O sea, sí me dolía, pero no era algo que yo dijera, no soporto y me estoy muriendo. Jamás sentí eso. Jamás, jamás, jamás. Y sí me dieron contracciones. Pero no, no fue algo que yo dijera, ay, por así decía que un parto sí lo aguantaba. Me quedé con esa duda, pero pues así me quedaré. En nuestra próxima vida. <laughs> Franco, el próximo mes voy desde Chile a verte un show en Puerto Vallarta. No, 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 vas a ir de vacaciones a Puerto Vallarta. Y coincide con mi show, pero te agradezco que vas a ir allá a los huevos. <laughs> ¡Oh, oh, oh! Pues no, ¿Cachai? Vamos. dos ah, sí. de... días. Mira, aquí está su abuelita y se puede quedar con ellos. Ahí está. <laughs> no sé, sí. ¿Qué dijo la otra? <laughs> eh, eh, pues usted tiene clase, pues no puede ir. Y aparte tiene novio, no puede ir. <laughs> sí, porque se vería mal. Me fui a la playa teniendo novio. ¿Por? Está mal. No, si tiene novio, <laughs> tiene que, ni modo, no va a la playa. <laughs> ni modo, tiene que atender. Licenciado, usted aguanta mucho, concédanos un tercer semidiós no, Yo sé, no, yo, no, sé no. yo sé, y le ponemos al un nombre acaso. Madre así. mía de Guadalupe, no. Ya ve que los artistas hacen esas mamadas de ponerle nombres raros a sus hijos. No, pobre criatura, imagínate Se me secoya. Así. <laughs> Se Albuquerque secoya. No. Pobrecito. Pobrecito. No, ya tengo a Lady, mira, ahí está. Y lo hacemos trans. ¿Eh? Y con eso me hago invencible. No. no. El niño lo hacemos transgénero y luego yo me cambio a mujer legalmente y ¡uh! ¡Oh! ¿Qué van a decir ahora, perros? No van no, a ver. Lo de los nueve pesos, ¿cómo va a quedar? <risa> <risa> Igual. Ah, bueno, entonces hágase vieja, hágase sí, lo que quiera. no igual, 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 vas a ser lesbiana. Sí, ¿verdad? sí, porque luego al rato, no, es que es mujer al y... Cabo, ya, ya, tengo corte de lesbiana, mira. <laughs> sí, no, luego van a salir con sus No codas, me ha ¿no? visto con, cuando pongo la faja para levantar el pie, Y aparezco la tronchatora, entonces. ¿sí? <laughs> Así le digo a Larisa. ¿Sabes qué estaba pensando, licenciada? ¿Qué hijos de puta? ¿Por qué? Porque en todas las películas la gorda o el gordo son malos. O son el comic relief. Son así como todo pendejote. No, somos buenos. No, y, y me molesta. A, a, a vamos, ya voy a empezar a hacer yo, a cancelar películas donde no haya héroe gordo. Nos falta uno de esos. Como, como Porcel, en Argentina. Ah, sí. Paco Stanley, en paz descanse, en México. Ese de porcel... Mi papá no me dejaba verlo. Hizo bien. ¿Qué, qué era? Era de. Hacían lecturas de. No, no, no. ¿Qué hacían? ¿Qué, hacían? ¿Qué hacían? No, era humor para adultos. O sea, pero salían viejas acá vestidas como vedettes. Entonces, por eso los señores las veían. Yo, yo sí me acuerdo que mi papá no me dejaba escuchar un cassette de los Tepichines. Que tenía. Nah, es la mamá de Tepichines. ¿Cuál era? apa sí lo oí. ¿Cuál era? Y, y, ¿sabes? Era. Ay. ¿Eran anticomerciales o historias? No, historias. ¿De qué? ¿Conquista de México? Sí. ¡Uh! Sí, sí, sí. Mobtezuba, -si -si Me hace todo ese disco. <laughs> y me acuerdo que una vez se fueron a no sé dónde y era un cassette blanco con naranja. Me acuerdo muy bien, era así como. Y lo dejó por ahí y lo puse y lo escuchamos. Marcela y yo un ratito, pero Marcela luego, luego le dijo mi mamá, ya, ya sabes. ¿Y la entendió? No. Pero mm. fíjate. Es humor sureño. Que, o sea, no a todo, porque el, el doble sentido yo no lo entiendo. Uh -huh. Ahora me sé algunos porque tú los, me los has explicado, pero no. ¿Te acuerdas de aquella vez que fue un concurso de albures con Adal Ramones? Sí. Bueno, para mí estaban hablando en Uy, me acuerdo cuando los latín, ahí. o sea, no sé, yo no entendía absolutamente nada. Eduardo y el Estaca contra los Masca Brothers. <laughs> y me acuerdo que escuché el albur, me ves Sara, okay. cuando dijeron algo fálico, me ves Sara. Y dije, qué bonito albur. Y Sara, en el monólogo, Sara se llama así por ese albur. Me ves, Sara. O se okay. me hace muy gracioso. Y cuando dijo, no puedo porque mamá está caña. Joya. Sí, de verdad. Joya. Yo, pues yo, yo estaba soltera, hace muchos años de eso. Y, y yo veía el programa y veía que todo el mundo se reía. Y yo decía, no estoy entendiendo absolutamente nada. Ya después como que, ah, bueno, tú me explicaste algunas oh, y cosas. Y le faltó escuchar a Chafi Kelly. Esos güeyes creo que inventaron el albur. Y me gustaba mucho el de puro loco. Eh, bueno. E es bueno. Ese programa también me gustaba. A ver, era otro México. A ver. Pero había un personaje que daba Llegues. Ah, sí, en el camión. En el camión y güey. Ah, sí, sí, sí. se sí. hacía de las morras. En una ocasión, eh, está. se ve que es una mujer. Uh -huh. Y donde hace el Llegue era el viejito. El ratón Valdés. Hermano de Tintán y el loco Valdés. Sí. Son de la familia Valdés. Ok. No sabían eso, ¿verdad? Y don Ramón también. Bueno, don Ramón sí sabía, pero decimos. Que qué mal pedo o ser de la familia Valdés. O sea, tienes al loco Valdés. Y luego tienes a Tintán. ¿Era Tintán y el loco Valdés? Sí, no, o sea, bueno, o saca a quien en su estilo, ¿no? Y luego tienes a don Ramón. Mi personaje favorito del chavo. Y el otro es el viejito puro loco. El ratón, creo que ya se murió en paz descanso. Pero sí digo, ¡ah, qué horror, cabrón! Es como que tus hermanos sean Cristiano, Messi, jalan y tú eres el gordo de la familia. O sea. <laughs> y bueno, donde hace el, el arrimón, voltea el viejito, trae una peluca larga, me acuerdo del texto: ¡Órale, carnal! Cuidadete con el piquete. <risa> <risa> es buenísimo. Muy bonito, el chiste. Muy bonito. Qué bonita es la comedia. Oiga, pues ya nos vamos... No, referencia, estamos no, atrás. Ah, sí. Sí, sí. A las Hoy 10 de la temprano. noche Nos vemos en Amos del Universo. De hecho, va a estar Daniel Sosa como invitado. Hablaremos de cosas de boda. No, es cierto. Vamos... <risa> 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 ¡Qué hijo de puta! No, hablaremos de cosas de golf. Porque vamos a estar transmitiendo en, eh, por esta ocasión... ¿No? ¿Eh? ¿Cómo? Que no digas que no. Ah, ok. Que no se puede. No se puede. Ok. No puedo decir del boliche. Ok. No saben si me refiero a un antro o a un boliche boliche. <laughs> o a un bochinche. Y bueno. Y bueno. Es bastardo, Ahí Sosa. nos vemos. <laughs> este, luego les digo de qué va a ser el programa y, y ya sabrán dónde estamos. En fin. Licenciada, ¿tenemos frase? Sí. Afua. Dígeles. <laughs> este niño. <risa> <risa> Esa mano... Árbitro. Sí. Dile a tu corazón que el miedo a sufrir es peor que el mismo sufrimiento. Uh, o sea, otra vez. Dile a tu corazón que el miedo a sufrir es peor que el mismo sufrimiento. En otras palabras, déjese de puterías. Nos vemos la siguiente semana. Licenciada, ya nos vamos. Ya nos vamos. Besito antes de ir. <laughs>